Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a hacer un nuevo episodio de Final Station. Estoy un poquito ajustando el porte de mi cara y eso. Bueno, vamos al hecho de los hechos. Ya hemos llegado a esta estación donde se bajaron todos, se nos murió solamente una persona. Así que vamos a intentar ver qué hay. Todo gracias a ti, has viajado muy lejos. Que ir a dónde, por qué. Oh Dios mío, no tengo autoridad para hacerlo. Necesito ir a la sede central. Toma el bus I7, el verde. Entonces, he viajado muy lejos y si me dan permiso para abrir la puerta, tengo que tomar el bus verde, ¿no? Entonces, realmente hemos hecho muchos, muchos viajes en el tiempo que llevamos haciendo esta serie y que obviamente los queremos terminar, o sea, queremos llegar al fin, al fondo del asunto y ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces voy a revisar acá. Aún no voy a tomar el bus porque obviamente quiero asegurarme de que haya revisado. A veces hay cositas que van quedando y que uno no las recoge porque si no revisas no te las vas a recoger. Así que eso, pero estamos bien. Entonces ellos eran pareja, no sabía. Me acabo de enterar ahora. Entonces me dijo, toma el bus verde, es el más rápido. Pues vamos a ver. Antes de bajar, quiero asegurarme de pasar por todos lados. Veamos, veamos. Entonces vamos a bajar, la verdad, vamos a bajar porque creo que para allá es, allá está el ascensor. Clubs raritos. Esta muralla se puede romper si se dan cuenta, pero no puedo tocar acá, así que ahora mismo no la puedo romper. Voy a revisar. Aquí es un bus. Son los buses que uno puede tomar, bueno, supongo que para volver. Así que lo voy a dejar ahí mientras. Dejado, tomas aquí y esto te va a llevar hasta abajo. Que era lo que sospechaba. Por eso es que no me quise ir antes. O sea, no quise ir para allá, ¿no? Botellas de cerveza.
Qué bacán este departamento, chiquitito, pero bonito. A ver, veamos. Veamos, veamos. Desactivé esta cámara sin querer. Vamos a ver. Entonces, chicos, voy a andar siempre desactivando la cámara de vez en cuando. O sea, me van a ver igual siempre, ¿no? No lo voy a quitar, no lo voy a dejar de hacer, porque me gusta, pero les comento que a veces se me cierra la desactivo de la cena. Que me dice que la cena no está lista y que vaya a jugar con mis amigos un rato más afuera. Son historias secundarias. Entonces, nunca había hablar de tu obra, pero bueno, te felicito. Haz lo que te gusta hacer. Poco raro. No. No hemos conseguido el código. Esa tienda no nos vende nada, absolutamente nada. O sea, son las líneas. No hay nada. Acá por lo menos no hay nada. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, chicos, vamos a ver. Ahí hay otro auto. Policía, dice ahí. Entonces yo creo que vamos a tomar el bus. Oh. El bus verde. Es lo que creo, sinceramente. De verdad, se me olvida que esa puerta, eso es una muralla que no puedo quebrar acá. Veamos qué pasa. Acá creo que ya estuvimos. O sea, ya estuvimos. Entonces, es un poco raro. Ah, acá está. Entonces, el guardián ya está casi listo para su puesta en marcha. Así que nos retiramos del sitio 3764.
Interesante, interesante. ¿Cuánta gente teníamos? Creo que tres o cuatro. Ah, no, verdad que se bajaron todos. Y vamos cero, o sea, ni siquiera tenemos a nadie que, de qué preocuparnos hoy, ahora, por lo menos. No hay ninguna línea. Voy a crear unos cuantos botiquines. Unas cuantas balas. Y eso, o sea, fíjense cuántas estaciones vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 estaciones. Esta estación de acá no fue así, fue así, así, así y acá. Tenemos una señal. He oído algo de lo que has hecho, así que pondrá en marcha el guardián ahora, eso parece. Pensé que el final aún no está claro. Te vas al norte, sí. Debería ser un lugar seguro ahora, pero... Entonces ya se me fue y ahora se me echó a perder esto. No tengo gente. Así que no digamos que es algo como que demasiado importante, pero fíjense atrás la explosión que sucedió, o sea, o a lo mejor un lanzamiento de un misil, no sé. Estamos a punto de llegar a la estación. Pues, o sea, de aquí hay varias que me faltan, o sea, por lo menos una, dos, tres, cuatro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11 estaciones que me faltan. No son tantas. No son tantas. No me parece que sean tantas. Once estaciones. No sé. No es mucho. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Este episodio va a ser un poco más largo. Vamos a intentar avanzar a otra estación. Así que vamos a ver. Y miren, acá estamos nosotros. Pareciera, ¿no? O sea, pareciera. Muérete. Veamos. Así ya. Me dieron más balas. No necesariamente tenemos que gastarlas ahí, la verdad. Bloqueado. Municiones de escopeta. No estamos tan mal. Espera que reviente. Municiones de pistola. Ok, perfecto. Y acá hay alguien. Bien. Parece que... Vamos. Ok, se subió al tren. Me dio el código. Wow. Su madre, weón. Puto.
Creo que me agarró una parte del. Tengo 8 botiquines, imagínense. Creo que me agarró una parte de la explosión. No fue tan grande, así que. No es que me haya quitado mucho. No me voy a ir hasta que no termine de revisar todo. La concha. Entonces creo que en este caso voy a usar la escopeta. Son dos balas. Pero. O la pistola. Pero claro, dos balas más eficaces que una bala de pistola, ¿no? Bueno, está todo revisado. Ahora sí podría decir que me puedo ir. Sí, podría decir que me puedo ir. Y aquí. Creo que hay gente que he salvado, no estoy seguro. Me pareciera que sí. Es raro ese monstruo, en serio. No es que me haga daño, solo se me tira en la cara. Lo encuentro un tanto raro. Entonces ya con esto tenemos cero comida. Cero comida, eso sí es. Un problema. Problema grave. Entonces, no sé, la verdad. Tengo una persona. No sé, no es tan preocupante. Señor, yo tengo que preocuparme de su seguridad y al final eso es complicado, señor. Es genial, no lo puedo decir que no, pero tengo que estar preocupado de todo y es una responsabilidad muy grave para mí. Entonces nos hemos movido muchísimo y tenemos ya un largo trayecto recorrido. En serio. Creo que ha sido demasiado largo el trayecto. Veamos. Falta todavía, no podría decir que a punto. Él tiene un arma. Se está quedando sin oxígeno, así que tengo que preocuparme de él. Pero si se dan cuenta, no le ha bajado nada. O sea, no sé qué recompensa me puede dar. What the fuck, tuvimos una falla eléctrica. Comprometió todo el tren. Estamos atrapados en este sitio. Primera vez que me pasa esto, que tengo una falla eléctrica y que me quede comprometido en un sitio. Porque creo que acá ni siquiera se busca un código, o sea que no.
Podría. Agarrar eso así, eso. Entonces fue hermoso lo que hice, fue hermoso. Totalmente hermoso lo que hice. Cargar para dejar cargar esta lista. Pero esto está acá, lo vamos a dar si no. No voy a entrar tanto, o sea, no voy a ir tan allá todavía. Voy a aguantarme un poco y voy a subir acá un rato. Decía, con eso estamos bien. Ojo, acá no se van a recoger códigos. Tengo 10 botiquines, es muchísimo. Su madre realmente es la culpable de todo. Voy a esperar. Ok. Dinero, wow. Municiones. Pues me voy a tomar una porque tengo 10. Y es muchísimo. Eso es gas. Ojo. Vamos a ver qué sucede en esta estación. Entonces tiene muchísimas balas esta escopeta, o sea, esta rifle. Y me sirve un montón, la verdad. Pero claro, solamente hay que gastarla de una forma decisiva. Y creo que me estoy yendo demasiado largo con el episodio, pero bueno, ya lo decidí, así que voy a tener que esperar hasta la siguiente estación para poder terminar el episodio, ¿no? No pensé que paráramos en esta estación, o sea, que el tren se echara a perder, por decirlo de alguna manera. Jamás pensé eso. Sangre. Hemos caminado muchísimo. Dinero 10.000. ¿O cuánto fue eso? Ah, mucha plata. No, fueron más de 10.000. 10 millones, no sé. Fue mucho. Yo supongo que tengo que llegar a la siguiente estación. Supongo, no sé. Hemos caminado muchísimo. No lo sé.
Vamos a ver. Y hemos llegado a otro pueblo. Hemos llegado, o sea, hemos caminado tanto, hemos dejado atrás nuestro tren, que nunca me había pasado eso. Hemos ganado un montón de plata, porque la hemos encontrado tirada. Es rarísimo. Es rarísimo, en serio que sí. Otro botiquín. Cigarros. Pero no hay comida ni nada de eso. Okay. Voy a cambiar escopeta. Es la única forma de mantenernos vivos. Entonces, bueno, voy a tener que ir del otro lado también. Y vamos a ver qué es lo que pasa. No sé, o sea, a ver, no se gana nada, ojo. Yo ya encontré la llave que estaba buscando, así que voy a igual matarlos porque por chucha, por entretención, pero no es necesario, o sea, créanmelo. Créanme, pero créanme. No creo que sea necesario. Aquí mataron a todo el mundo. No sé, llave. Ah, y todo esto está bajo bajo seguridad extrema. Es un sujeto de prueba. Vamos a ver, tengo ya mucho tiempo. Llevamos media hora, chicos. Media hora, 30 minutos grabando. Es bastante. Así que se me ha hecho muy largo. Casi me revienta. O sea, a mí se me pasa el tiempo muy rápido, pero les digo que llevamos mucho tiempo, o sea. Wow, okay, no voy para allá todavía. Para acá había una bajada, así que voy a tirarme por la bajada.
Y es raro, porque dejamos el tren y esa es primera vez. Vaya hola, me ayudarás. Qué bien. Y no hay nada más que él. Está encerrado ahí. Eso es todo lo que hay. O sea, él está encerrado ahí y eso es todo. No sé si esta es como una cuerda. No sé si ya puedo abrir esta. No, no lo puedo abrir. Y seguimos avanzando y hemos dejado el tren muy lejos, muy muy lejos atrás. Y es raro. En serio. Porque sigo avanzando y no puedo parar de avanzar porque... Dios mío. Si no, no graba esto. Pero es raro. Muy raro. No tengo balas, pero no importa. No sé la verdad cuánto más hay que caminar. Es algo que me pregunto, pero no tengo una respuesta para ello, la verdad. Porque acá ya no se trata de un código. Se echó a perder simple y llanamente. Wow. Se echó a perder simple y llanamente el tren. Boté un líquido negro, si se dieron cuenta, me parece que estoy contaminado. O eso pareciera. Y me dieron palmas de varitas. Entonces la pregunta es, ¿a dónde hay que llegar? Wow. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque la verdad que no nos dejan en un poquito en... Ok. Aquí la única, lo único que hay que hacer es dispararle a él. Es como lo único. Cambiar un poco de arma, diría yo también. Lo que ha hemos podido rescatar algo de balas. Seguimos avanzando. Me impresioné. Otra vez tosimos y botamos líquido. Y el tren. ¿Qué va a pasar con el tren? Bueno chicos, voy a dejar el episodio hasta acá, yo creo. Y lo vamos a seguir en el próximo episodio. Así que nada, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Final Station. Cuídense.